Esta pantalla está en negro, esta pantalla está en negro. Ahora, amigo. Bueno, pues ahora que se han ido las chicas, que podría parecer que estaban haciendo cosas malas, pero no. En realidad es que se había roto el tobillo y se lo estaban arreglando. ¿Entendéis? Mal pensados todos, joder. Ay, que es que bueno estoy. Admirarme. ¿Quién es ese tío Casas? Sí, nena, soy de lo bueno. Sí, nena, me parto. Joder, qué bueno estoy. Joder, qué bueno estoy. Madre mía. ¿Sabéis qué? Cuando un tío hace alarde de ese tipo de cosas, ¿eh? De este tipo de cosas, ¿sabes? Es innecesario. Es innecesario. Preguntaos qué pasa aquí. O sea, tiene una puta foto suya en el baño, ¿vale? Está cagando y se mira, o sea. Tipo, tío. ¿Quién ha diseñado este juego? Tengo que hablar con él. ¿Cómo me voy yo de aquí, tío? Es que nadie me explica nada. No comprendo. Voy por la puerta, ¿no? Nos vamos. Nos vamos de excursión. Por mi mansión. Digo yo que será mía porque como hay fotos mías por todos lados. Uy, qué horror. Me falta un ojo. Me falta un ojo, creo. Será un poco pixelado eso. Aquí estoy yo en el Everest cuando fui a atrapar a un yeti. Aquí estoy yo cuando atraqué un banco. Aquí estoy yo cuando gané un Oscar por mi papel en James Bond. Aquí estoy yo en un busto con las armas que no falten. Uy, ¿por qué pondrá el botón de radioactivo? Ese es el botón de radioactivo, ¿no? 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 Bueno, amigos, aquí estamos. ¡Uf! ¡Qué más! Esto es un mazo de grande. Me voy al 30, no, yo me quiero ir abajo del todo. Al 1. ¿Por qué no funciona? Ah, creía que había pasado algo malo. Creo que casi mal, man. No entiendo. No comprendo nada. Crónicas marranas. Usa las cajas de munición para retener cualquiera, vale. Pues espacio para continuar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chum, 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 chum. Turu, turu, turu. Vámonos. Dios, eres tú, Duke. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Soy famoso! ¡Soy famoso! Yo creo que está muerta, tío. No se mueve, no respira. ¿Qué es una cosa? ¿Te imaginas que en la vida real fuese así? Me alegro de verte, Duke. Me alegro de verte, Duke. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué llevas casco? No comprendo. ¡Vienen con gripa! Están haciendo cola en el burger, no me parto, tío. Ay, es que soy tan grande que no me dejan pasar. ¿Por qué? Déjame pasar, tío. ¿Por qué nadie me deja pasar? Están todos como zombies. ¡De puta madre, Luke! ¡Nuken está aquí! Ah, me llamo Luke. Bueno. Súper interesante. Ay, ahora se puede pasar. Tío, aquí la gente es más aburrida. Mírale, estos empanados viendo la tele. Aquí una moza. Hola. Eres mucho más guapo en persona. Después del programa, me gustaría que me firmases en un sitio. Pero esto es un programa. Perdone, señor. Duke Nukem. Verá, mi hijo le admira muchísimo. ¿Le puedo pagar? Venga, Jimmy, pregúntale. Señor Nukem, ¿podría firmarme esto? Sudo de tu cara, tío. Claro, chaval. Pero más vale que no lo vea por email. ¡Ah! Le voy a hacer un corazón. Me encanta dibujar. Este juego es lo mejor. Un corazón. Y le voy a hacer otro corazón. Ya, ya. Se me ha salido un poco patata. Pero no pasa nada porque ahora hago un... una palmera. Bueno, no. Voy a decirme. Ya está. Venga, vamos. No, vamos por aquí. Vale.
cuando sea mayor quiero ser como tú. Tómate las las vitaminas todos los días. Me mofo. Y cuando crezcas serás la hostia como yo. Vaya, gracias, señor Nuke. De nada. Vámonos, vámonos. Es que no puedo pasar, tío. Esto no funciona. Pues creía que era más alto. Pues creía que era más alto, dice. Hijos de Dios. Ego máximo incrementado. Me mofo, tío. No comprendo este programa. Este juego entero. ¿Y yo qué hago ahora? O sea, si yo quiero luchar contra los alienígenas. Era mentira el tema de los alienígenas. O sea, no comprendo. A ver, vamos a aclararnos. ¿Cómo cojones me voy de aquí? Yo solo quiero hacer algo divertido. ¿Por qué no me dejes hacer algo divertido? Lo siento, Duke. Se ve que nos van a cortar el programa de hoy. Normalmente no se oye otra cosa que Johnny por aquí, Johnny por allí, pero bajan un par de extraterrestres y de repente todos son telediarios. What a life, what a life. Es raro pasar. Que es que me pone negro cuando no me o sea, que tengo que averiguar qué coño está pasando aquí. Bueno, qué voz más sexy, Ve a la sala de vigilancia para entrar a la Duque Cueva. Batan de cuerpo. ¿Me estás contando? ¿Te estás quedando conmigo? Jodido aficionado. Yo intentando rodar una escena con Johnny y tú paseándote por el decorado con... Ah, que... O sea, me ha sacado los puños porque... Se te ocurre de pensar que contigo... Gracias, Doc. Ese tío era un capullo. ¿Qué le pasa? Ey, ¿Estás bien? Uf, me siento más de culpable. Me encantó tu última peli, Duke. Me siento un poco culpable, Ya no soy una chica violenta, entendedme. A mí es que estos juegos de la violencia no me gustan. Porque luego hay mucha violencia en el mundo, ¿sabes? Mi hermano se pasa la vida jugando a los videojuegos. ¡Los alienígenas han vuelto! ¡Corred! Y tío, o sea, damas y caballeros, me despierto por las mañanas y me escupen la cara, ¿sabes? O sea, agradecemos su comprensión. Y esto es por los videojuegos, que consiguen escupir a la gente. No, ahora no, porque vamos a escupir. Pero me dice, me hago caro, me tengo aquí, no sé qué. Es que tiene 17 años, está muy mala edad. Yo creí que yo quería llegar a la baticueva esta, pero no he llegado. No he llegado. Yo, a mí me gustaría irme a mi casa, o sea... ¿Qué hago? Me piro. Yo me quiero ir fuera. No me dejan, ¿verdad? No me dejas. ¿Por qué? Este sí me va a dejar. Vale, baticueva. Me piro. Adiós. Tío, este juego es lo más aburrido del universo. A lo mejor estoy jugando mal. Yo es que no lo comprendo. Yo me quiero ir abajo. Abajo del todo. ¿Entiendes? Escúchame, juego. No, ¿por qué? A ver, ¿a dónde nos estamos yendo? Dos, tres... ¡No, mierda! ¡Si yo quería la salida! ¡No! ¡Joder! Voy a llamar a los extraterrestres que vengan. Joder, tengo un frío aquí. Que vengan los extraterrestres aquí a mi casa. Uy, se está cortando la luz. Mal rollito. Eso naranja me indica algo. Venga. Sí, lo estoy pulsando, joder. Joder, cabrón. No funciona, no comprendo. No veo nada. ¿Qué es esto? ¿Qué hago? Por favor, si no podría venir alguien a decirme qué cojones hay que hacer en este juego. Bueno, podemos ver aquí que pasan naves, pero también hay autobuses. Entonces las cosas no estarán tan mal, porque si hay autobuses, yo solo quiero irme a mi casa, por favor, déjenme, por favor. ¡Ah! Joder, tío. Es que si nadie me cuenta las cosas, ¿cómo quieren que sepa cómo cojones me voy de aquí, tío? ¡No! ¿Cómo se ven las escaleras? ¡Tatara! Tío, si es que soy una crack, soy un mago de lista. Bueno, pues verás.
Espero que siempre se me enciendan las cosas naranja, porque si no, nunca voy a saber cómo jugar a esto. Me mofo. Venga, vámonos. Pero estamos en el mismo sitio que antes. ¿No? Con las mismas fotos y eso. ¿Habéis visto? ¿Lo habéis visto, no? Yo he visto un extraterrestre. Ese soy yo, me cago en la hostia. O sea, imagínate que soy así de grande. Bueno. Bueno, bueno, ahora qué hacemos. Eso es. ¿Qué es eso? No sé. No comprendo nada. He visto un extraterrestre. ¡Ah, amigo! Esto es. ¡Ah, amigo! Esto es lo que luché yo y. Y eso, ¿sabéis? Enciclopedia ese de Hércules. Ya veo, ya veo. ¡No, no! ¿Por qué no me dejáis pasar, hijos de puta? ¡Cabrones! Ahora está todo oscuro. Es que yo no comprendo nada. ¡Qué agobio, eh! ¡Qué agobio de juego y de todo! No me dejan pasar los sitios. No estoy comprendiendo nada. Pues si ahí no me quieren, me voy a otra fiesta. Hay una puerta, a lo mejor puedo ir para allá. ¿Qué pasa? ¿Por qué se corta la luz? Es que no lo puedo comprender. No, seguro que vienen los malos ahora. Ah, no. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? No puedo entrar, chicos, entonces. Pues no sé. Pues no sé. No me pueden dar un puto manual de instrucciones, tío. Es que, de verdad. Ah, es que está vomitado eso. Si me dieran un manual de instrucciones. Uy, esto tampoco lo puedo usar, obviamente. Pues algo me habré perdido ahí. Pues vamos a volver. Si alguien me explicara o me explicase cuál es la función de esta movida, es que a mí nadie me ha contado nada, ¿sabes? Yo no sé por qué me estoy quedando sin luz, bueno, sí, por los extraterrestres, pero me refiero a que... yo quiero pasar para acá, ¿y por qué no puedo? ¿Eh? ¿Por qué no puedo? ¿Hay alguna trampilla de esas? No, no hay nada, no comprendo nada, tío. Esto es una mierda. Que alguien venga a mi rescate, por favor, que no sé cómo se hace esto, por esto es una mierda, me quedo sin luz, no me quedo sin luz, aquí no pasa nada, no vienen los extraterrestres. Que mis compis vengan, por fin. Venid a salvarme, no sé qué hay que hacer. Esto es una mierda. Este juego es un asco, ¿eh? No juguéis nunca. Eso está en contra de las normas, es decir, que no juegues nunca. Yo quiero ir a ese niño, quiero matarle. ¿Se puede matar? ¿Dónde están los extraterrestres? A mí dame un extraterrestre para matar, que hayáis visto que soy buena. A ver. Es que me toca las narices. A ver. Tú. No te puedo matar. No puedo hacer nada. ¿Qué dices? ¿Y ahora qué hago? Este juego me está frustrando muchísimo. Por favor. Por favor, yo solo quiero una señal. No hay ningún botón que te diga... Vea, tal. Yo es que soy más de... Pipo, aprende a leer. Esas cosas, no esto. Que es que no lo entiendo. No sé qué, no sé si soy actor. No sé si soy nada de nada. Yo me quiero ir de aquí, pero no me dejan. No me dejan, hijos de puta. No puedo decir palabrotas, pero estoy en ello. Ahí es cuando gané a todos los malos luchando. Ahí es cuando me fui a Marte. Venga, vale. Vamos a hacer... Esto va a ser como un examen, ¿vale? De esto que te quedas trabado y dices, no, venga, voy a hacerlo todo otra vez porque se ve que soy subnormal. Pues eso, por ahí no se puede ir. Yo no comprendo nada. Si me dejaran romper las vitrinas estas o algo, pero es que no tengo armas... Y no tengo nada, y vuelvo al mismo sitio que siempre. Ayúdame.
Sí, por favor, no puedo más. Vuelve no puedo a la sala donde estabas antes. ¡Ah! Hay un trono donde hay un chaval. Sí, pero... Tienes que hablar con el chaval. Ya lo he intentado, no quiere hablar conmigo. Solo me movía la boca y decía... ¡Ah! Pues ve y habla con él. Pensaba que este juego era más violento. ¿Sabes que puedes hacer saltar con la barra espacial y saltarte? ¡Ah, sí! Sí. ¿Podía saltar? Joder, nadie, es que nadie me explica nada. Él habla con él. Mira, es que no me deja hablar con él. No quiere hablar conmigo. Te está diciendo una cosa, que es que tienes que hacer una foto. Ah, que tengo que hacer una foto. Pero si es que no tengo el sonido, ¿qué quieres que haga? Entonces, vas ahí, eso que brilla. Amigo, lo que... eso que brilla y pone e usar. Te juro. Entonces, que... le hace una foto. Sí. Entiendo. Parece un zombie. Y se levanta. Ajá. Y tú ya te puedes sentar en tu sitio. Sentarse. Era todo mucho más fácil de lo que yo pensaba. Amigo. Vale, entonces, a las cosas que brillen, yo voy directo. Tú si algo brilla... Tú entras en modo urraca y vas ahí. ¿En modo urraca? Cuando te hayan reducido el tamaño, estate atento por si escuchas un dilatador de partículas. Pero sálvame cuando vuelva a trancarme, por favor, que me voy a volver a trancar. Es divertido y no está visitas, así que no. Pues es mierda, me saltaron los carteles, no sé qué ponía. Era un truco, seguro. A ver, que lo de antes era broma, ¿eh? Yo sí sabía que tenía que hacerle una foto. What a life, es que esto... Bueno, escogemos aquí los nudillos, amigos. Esta es la sala de control. A ver, ¿hay algo que brille en naranja? Si hay algo que brille en naranja, me avisáis, porque eso significa que es movidote, ¿sabes? Vámonos. ¿Por qué no? Supongo que estará hablando conmigo, pero no lo escucho. Es que no lo escucho. Bueno, aquí tenemos al señor presidente que me está diciendo: Tú eres el salvador de esta tierra legendaria de orcos y troles. Ahí se está oliendo el sobaquillo, pero le huele mal. Y dice: Bueno, ya esto me va a poner guapo porque tengo una cita. Me voy a los rayos uva. Vale, adiós. Este juego es absurdo, tío. Esto brilla en naranja. Entonces, hemos dicho que lo que brilla en naranja sirve para irse. Pero esto no me deja irme. ¿Por qué? Pues no lo sé. Algo habrá que hacer aquí. Girar. Esto es ridículo, tío. Se tiene aquí el aire acondicionado que flipas. Estamos en abril, hace frío, joder. ¿En serio? ¿Y ya está? Me siento subnormal. Pero esto sirve para algo. Pues nada. Pues podríamos pasarnos aquí girando la silla todo el día, pero no. No, porque hay cosas que hacer. Y giramos más la silla. Me encanta. Qué divertido. Este juego es una mierda. No juegues nunca, tío. Bueno, esto brilla en naranja. Entonces esto significa que hay que evacuar el hotel. ¿Entendéis? Eso está brillando. Ahí está. Bueno, qué movida. Girar. Otra vez la silla, tío. O sea, no se puede hacer nada más. Este juego es súper frustrante. Aquí no se puede tocar nada. Esos son los aliens. ¿Vale? Aunque ya que hemos aprendido que es un bípedo. Ay, se me han ido. Las características. Es un bípedo. Mide mazo, pesa mazo, origen desconocido. Y elementos, pues que tiene muchas cosas. De esas que di en química cuando era joven. Yo es que ahora ya no doy química, ¿sabéis? Se me nota que no doy química. Pues eso. Yo es que juego a otras cosas, chicos. Pues a esto, que voy a jugar. Soy una pringada, tío. Bueno, pues aquí ya nos hemos recorrido otra vez toda la sala. Y ahora sí me dejas abrirla, cabrón. Ahora sí me dejas abrirla. Me cago en Dios. Es que de verdad me haces perder el tiempo de una manera. ¡Lo habéis visto! Punto de control guardado. Me alegra que me digas eso, porque ahora no sé qué hay que hacer. Vemos aquí a los aliens que están jugando con los ascensores intergalácticos. ¡Vámonos de fiesta! Y yo sin armas. No, amigo, no, yo no sé qué voy a hacer.
¿Por qué me haces tanto daño, amigo alienígena? ¿Y si me ataca? Yo no entro, ¿eh? Yo paso de entrar. ¡Ay, hay algo! Ajá. No sé qué será eso, pero lo voy a coger por si acaso. Ah, lanzar. Ah, entiendo, entiendo. Birkera. Ya está, ya le mató. Toma, hostia, gilipollas. Uy, perdón, es que no puedo decir palabrotas y se me olvida. A ver. Si voy al fuego, me quemo. Sí, 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 me quemo, me quemo. Me quemo, me quemo. Me quemo, me quemo. Si vais al fuego, os quemáis. Pero como soy súper poderoso, pues por ahí no voy a ir. Porque pues no tengo ganas de quemarme. ¡Nos vamos! Están haciendo peor. ¿Pero estos son buenos o son malos? Me tiene todo confusa esto, pero... Me va a matar, tío. Pero yo creo que son buenos, ¿eh? Si están haciendo ejercicio son buenos. ¿No? ¿No? Cabrón, deja de pegarme, tío. O sea, no he hecho nada. Aumenta tu ego interactuando con objetos especiales del entorno. O sea, que me ponga cachas, ¿no? ¡Oh, qué fuerte estoy! ¡Oh, qué puñetazos! ¡Oh, me voy a cargar todo esto! ¡El salchichón este! ¿Cómo se llamaba esto? No era salchichón, era... ¡Saco de boxeo! ¡Saco de boxeo! Voy a ver si puedo hacer unas pesas de estas. A ver... Usar la E para usar E. Añadir peso. Usar. ¡Oh, qué fuerte soy! ¡Qué sexy! Las voy a tener todas locas. Uno, dos, tres, venga, vámonos. Admirar. Me mofo con este tío. Ay, pero es que ya no me escucho, porque no tengo sonido. Porque hace cosas raras. Siento haceros cosas... O sea... Siento haberlo escuchado antes. Es que soy un poco manazas. A ver... pues eso brilla. Eso brilla. Arrancar. Sí, hombre, ¿qué quieres que le arranque para que me atrapen? ¿Estamos tontos o qué? Me da mucho miedo. Joder. C para agacharte. Tío, ¿cuántas teclas? ¡Qué complicado es todo! Sí, pero no, si no puedo entrar. ¿Por qué no comprendo nada? Yo no estoy hecha para esto. Vamos a ver. Le estoy apretando la C. Y le estoy dando el darle para adelante. Y esto no funciona. Esto no funciona. Nos han timado. Entra, hijo de puta, entra. ¿Por qué no quieres entrar? Ah, ya. Uy, yo ahí no entro, ¿eh? Yo aquí no entro. Que están los malos. ¿Para qué voy a querer yo ir a donde están los malos? Hola. Hola. A mí estas cosas me dan mucho miedo. Menos mal que por lo menos no tengo la música. Uy, uy, que no veo. Que a lo mejor tiene miopía. Imaginaos que tiene miopía. Sería una movida. Porque claro, no vería a los monstruos. ¡Uy, qué hijos de puta! ¿Por qué no veo? No comprendo. No veo. Ah, a lo mejor hay humo. Ah. Entiendo. Entiendo. ¿Y qué hago? Ah, que se está llenando todo de fuego. Entiendo. Vale, pues... Pues no sé, ¿qué queréis que haga? No lo comprendo. Bueno, pues estamos aquí de paseo por la unidad intergaláctica. ¿Por qué no veo nada? Entre que no veo nada. En que no entiendo nada. ¿Dónde está el malo? O sea, habíamos visto un malo, ¿verdad? Lo habíamos visto. ¿Dónde está? Si fuera más buena, esto sería muy divertido, pero como no soy. ¿Estoy yendo por el mismo camino que antes? Yo creo que no, ¿verdad? No comprendo nada. ¿Creéis que este es el mismo sitio por el que he entrado? ¡Ah, no! ¡Fantástico! 6 para beber cerveza. Sí, hombre, ¿tú qué quieres, emborracharte? No, no, amigo. No hay que beber alcohol. Creo que me han pegado. ¿Por qué me pegas? Tendría que haber bebido cerveza. A lo mejor si bebo cerveza me curo. ¿Creéis que hay más malos? No. Voy a beber cerveza, a lo mejor me curo. Imaginaos que no hubiera bebido cerveza antes. ¿Cómo hubiera hecho yo? ¿Es San Miguel? Acabo de ver San Miguel. Ah, no. Ah.
que ya quiero salir de aquí. Me quería tomar una cerveza. Que yo no puedo beber. Me sienta muy mal el alcohol a mí. ¡Nos vamos de acampada! La verdad es que son un poco blandurrios estos chicos, ¿eh? Porque, mirad, le pego dos puñetazos y ya los mato. Así que no sé qué tiene de especial este juego. No, no comprendo. ¡Hola! ¿Dónde estoy? F para visión de macho. ¡Me falta, tío! Visión de macho. Es subnormal, tío. Quien haya hecho esto... No sé, ¿eh? No sé, a mí no me convence. Me gustaba más jugar a la Lara Croft, ¿sabes? Que hay una mujer de armas tomadas, joder. Bueno, pues aquí estoy, con visión de macho. ¿En algún lugar? Por aquí he venido, ¿no? Sí, por aquí he venido. ¿Qué hago? Yo supongo que habrá que ir por ahí, pero no sé cómo se juega esto. Venga, joder, espacio, espacio, espacio. Bueno, pues, espacio para saltar. Comprendo. ¡Comprendo! A ver, si me entendéis. Yo es que soy más de Harry Potter, ¿sabéis? En Harry Potter, las cosas eran más sencillas. Bueno, más o menos. Porque luego están esas movidas. Yo no sé qué hay que hacer aquí. O sea, ¿qué quieres, que me caiga? Es que no lo comprendo. ¡Que no puedo avanzar! ¡Que estoy muy gordo! ¡Joder! Por favor, que alguien me lo explique. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! Las gotitas son de sudor, ¿sabéis? Me acabo de dar cuenta. ¡Ay! Voy por aquí bien. Joder, tío, es que soy una fiera. Ojalá pudiera pegar a distancia, ¿me entendéis? ¿Sabéis lo que me refiero? Pegar a distancia y así no me tengo... O sea, pistolas. Eso es lo que me refiero, que necesito una pistola. Que quiero ir para adelante. Es que no comprendo nada. ¿Cómo se juega esto? Mierda, estoy tan confundida. Te voy a acabar con un dolor de cabeza con este juego, que luego tengo que estudiar, ¿sabéis? Que tengo un examen mañana. Bueno. A mí me parece que es que no ven. Así que mejor para mí. Toma, 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 te pego. Toma, toma. No, no sé dónde está. Ay, pobrecito. Me siento como si les estuviera haciendo bullying, ¿sabéis? A mí es que esas cosas no me gustan. Porque el bullying es malo. Pobrecito, si es que no me ves, como pegar a un ciego. Hijo de puta, pero no me dispares, cabrón. No pasa nada. A ver. Bueno, os voy a contar una historia. Uy. Vamos sigilosos. Y te pego. No me pegues tú, no me... Ay, pobrecito, es que me da una pena cuando se cubre. Tío, es que este juego no me gusta nada, ni siquiera son agresivos. Voy a llorar. Si me pongo a llorar, ¿me adjuntáis o no me adjuntáis? Es que soy una chica sensible. Me quiero ir de aquí. No me dejan irme. ¿Por qué? No me dejáis irme. ¿Por qué? Me ha salido ahí un lado de la pantalla una cerveza. Ah, una gafa. Ah, ya entiendo. No entiendo nada, joder. Ayuda, no sé qué hay que hacer. Esto brilla. Así que podemos... Uf. ¿Os estáis dando cuenta mi nivel de intuición? Yo soy buenísima. Si es que sabía yo que algo había heredado. Pero, ¿ahora qué hago? Ah, salto. Dejo de agacharme. Deja de agacharte. ¿No puedes dejar de agacharte? C. Salto. Bueno, pues aquí estamos. Es todo muy confuso. Aquí yo que vosotros es que ni me metía. Y aquí no me dejan entrar. ¿Por qué? Pues no lo sé. Ay, qué juego más aburrido, ¿eh? Nunca pasa nada aquí. Los malos no son tan malos. Con dos puñetazos se matan. Pues ya miras qué mierda de raza extraterrestre es esta. Que se cubre, que no me dispara, que ni siquiera es capaz de ver en la oscuridad. Y que son pacíficos, ¿sabes? Porque a mí no me digas que no son pacíficos, porque no te creo. Yo creo en la pacificidad.
A ver, amigo. Coger. ¡Ay, mierda! ¿Cuál era la tecla de coger? ¿Os habéis enterado? La E. Vale. Lanzar. ¿Y yo para qué quiero lanzar eso? Bueno, lo cojo, ¿vale? Y lo lanzo por ahí. Espera. Porque con mi nivel de intuición mágico voy a suponer que hay que lanzarlo a algún lado en concreto. Como aquí. Soy una crack, la habéis visto, ¿no? Es que soy mazo de lista, tío. Es que soy universitaria, ¿sabéis? Se nota. Bueno, ¿y ahora qué hago? Yo ya no me entero de qué tengo que hacer. Yo simplemente, ¿por qué no me habéis elegido un juego más fácil? Bueno, pues nada. Ayuda, por favor, no sé qué hay que hacer, no comprendo nada. A ver. Cogemos otra vez y lo lanzamos. Estoy segura que esto tiene aquí una función. Una función súper guay. ¿Y si lo lanzo ahí? ¡Ay, lo siento! Es que no sé cómo se hace esto, no comprendo. A ver, amigo. Ah, a lo mejor... Hay que hacer así. No, quédate en el medio. Yo jugaba, yo cuando era pequeña, iba al parque y estaba el balancín este, ¿os acordáis? Por eso soy tan buena en el balancín, tío. Pues no sé lo que queréis que haga, no lo comprendo. O sea, si alguien me ayudase de mis compis, por ejemplo, Gonzalo podría venir y decirme qué cojones tengo que hacer aquí, pues no lo entiendo, no entiendo nada. Pues yo me voy, la suda. No me voy, es que esto estará por algo, ¿verdad? Yo es que estoy casi segura. ¿Si lo lanzo aquí? No. Qué bonito sería si mis amigos vinieran a decirme cómo cojones se juega esto. Es que estos juegos de pensar son muy complicados. Ahí no ha pasado, ¿no? Es que yo lo de lanzar cosas no me gustan, ¿vale? Ni me pongan a hacer manualidades o cosas así. Oye, no penséis mal, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos otra vez. No sé lo que hay que hacer, así que me voy a quedar aquí hasta que vengan mis amigos a decirme, tonta el culo, que hay que ir por ahí. Y diré, ya comprendo. Bueno, yo voy a coger también esto otra vez, por si acaso. Lo cojo y me lo llevo. ¿A dónde? No lo sé. No comprendo, no puedo salir de aquí. Yo solo me quiero ir a mi casa. Ay, a lo mejor dando puñetazos a todo salgo de aquí. Y yo que pensaba que me estaba volviendo buena en esto, tío. Pues es que no comprendo nada. Nada tiene sentido. Es que los gameplayers tenéis ahí una capacidad de observación que yo no tengo. A mí es que me gusta la fotografía y esas cosas. Bueno, yo voy a pegar a este chico, digo al extraterrestre, a ver si se me inspiro. Señor extraterrestre, ¿puede usted decirme algo? Por favor, Gonzalo, ven absolutamente ya, que no sé cómo se hace aquí. Gonzalo, ven o me pongo a llorar. Me voy a poner a llorar a la de tres. Estoy segura que esto tiene una función, pero no sé cuál. Es que ya he jugado un mazo de rato, tío. Me quiero ir a mi casa. ¿Cómo se hace esto? ¡Gonzalo, ven! ¡Gonzalo! Gonzalo es el otro, el que hice el otro día. El otro game, un gameplay. Este. A ver, es que no comprendo nada. Esto no tiene ningún sentido. ¿Esto es una mierda? Ah, que eso es otro. ¡Oh, me estoy aburriendo! ¿Cómo se hace esto? Por favor, que alguien me lo explique. Yo imagino, os imagino ahí en vuestras casas diciendo, esta tía es subnormal, tío. Que coja esa mierda y que la tire a no sé dónde, que está mazo de claro. Pues yo no lo veo claro. ¿Por qué? Porque ya no me ponen cosas de color naranja. Y si no me ponen cosas de color naranja, a ver... Por ahí no es. Es que si me pusieran las cosas de color naranja, pues yo me enteraría. Pero como ya me las ponen,
Gonzalo, ven ahora mismo. Me voy a ir de aquí y le voy a decir a Gonzalo que venga a ayudarme. Gonzalo, que esto no funciona. No entiendo nada y estoy hasta las narices. A lo mejor si salto. No se puede trepar, es que es un inútil, tío. Tanto cachitas y tanto cachitas para nada. Yo me voy a decirle a Gonzalo. Gonzalo, no sé cómo se hace eso. Bueno, me voy. Porque como no consigo salir de ahí, pues me voy. Así que nada, besitos a todos. Que os lo paséis muy bien. Y portaos bien. Y nos vemos en otro asunto de este. Os prometo que mejoro. Os lo juro que mejoro.